Bien, amigos, muy buenas tardes. Vamos de vuelta, perdón. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa más de Soy Turista, nuestro encuentro semanal aquí por Turismo Visión Argentina. Como siempre le traemos novedades, le traemos destinos, le traemos servicios. En el día de hoy vamos a mezclar un poquito la novedad con el servicio. ¿Le gustaría a usted, señora, señor, dar una vuelta por un globo aerostático? Bueno, esto lo vamos a ver hoy. También vamos a ver qué nos prepara en el rubro capacitación la próxima convención de la Asociación Profesionales de Turismo de la República Argentina. Pero en el hoy, ahora, en este momento, vamos a hablar de globo. Y traje dos invitados, están con nosotros dos invitados que saben mucho y que tienen una empresa dedicada a este tema de los globos aerostáticos. Estamos hablando de la empresa Globos Aerostáticos Argentinos. Y vamos a presentar a los titulares. Estamos con Leonor Fernández, muchas gracias por estar aquí. Y también con Mauricio Forni, gracias por estar aquí. De nada. Vamos con las damas primero. ¿Qué es Globos Aerostáticos Argentinos? Sí, Globos Aerostáticos Argentinas es un emprendimiento que nace con la vocación de prestar un servicio de operación aerostática en distintos ámbitos, ya sea el público o el privado, generando actividades lúdico-recreativas para toda la familia. Abarca distinta línea de productos. Hay productos que tienen que ver con el añorado paseo en globo. Digo, todos guardamos alguna expectativa de vuelo y sentir la sensación de flotar. Y entonces, bueno, realizamos paseos en globo, después realizamos actividades para toda empresa que tienen que ver no solo actividades de team building, sino también actividades de promoción, publicidad, lanzamiento de productos. Y por otro lado, lo que nosotros damos en llamar encuentros aerostáticos, que es cuando, bueno, reunimos un número interesante de globos y hacemos una apuesta de un programa de 2 o 3 días con actividades que tienen que ver, bueno, talleres de barrilete, actividades como talleres de pintura, concurso de mancha, concurso de fotografías, bicicleteadas, en fin, un montón de actividades que componen un conjunto de 2 días de jornadas que se inician temprano por la mañana y terminan por la noche con un lo que damos en llamar el Night Glow o espectáculo nocturno de globos, que es cuando, bueno, un poco los globos en general en ese momento llevamos algún conjunto musical y al son de la música van haciendo su encendido y apagado de esas imponentes 2 toneladas de aire que algunas imágenes ustedes están viendo. La verdad que las imágenes son importantes, ¿no? Y harto elocuente de lo bueno que debe ser estar en un evento de estas características. Mauricio, ¿cuánto hace que arrancaron con Globos Aerostáticos Argentinos? Ya va por el... se inicia el cuarto año de actividad. Con distintos tipos de actividad, como bien decía Leonor. Bueno, vamos despacito explorando el mercado y viendo qué producto podemos ir incorporando a esto que empezó siendo una actividad con globos. ¿Y cómo nace la idea? Porque si en Argentina esto es un producto, si bien se utiliza para algunas cuestiones, para el tema del turismo es incipiente el uso de este servicio. Sí, en la Argentina hay una cierta historia respecto a los globos aerostáticos que tiene que ver con la explotación que hacen los mismos pilotos de la actividad. Nosotros lo que intentamos fue darle otra vuelta a esto, como bien decía Leonor, incorporando más a una actividad de exposición de recursos turísticos, de empresas, de esta intención de generar una actividad lúdico-recreativa que atrape de alguna manera a la comunidad con algo que realmente fascina. Es una forma de vuelo muy, muy primitiva, si se quiere, muy básica. Y aunque hayamos visto más de una vez un globo, siempre nos causa una impresión ver nuevamente cómo se infla y se eleva esa masa de aire. Tienen, en cuestiones de seguridad, ¿tienen cubierta todas las necesidades para poder volar? Porque ustedes hacen vuelos recreativos en ese sentido. Sí,
El globo como una aeronave tiene regulación, regulación del Estado, y ahí el piloto tiene que ser un piloto matriculado, un piloto que haga un curso y tenga una habilitación, que tenga un psicofísico hecho y demás. Todas estas cuestiones que tienen que ver con su habilitación como piloto, y también el equipo que interviene, la vela, los quemadores, la barquilla, todos tienen que tener una inspección para su habilitación con una matrícula para poder realizar el vuelo. En realidad es una aeronave y como tal tiene que ser habilitada. Con relación a las actividades, bueno, en principio todo globo tiene su propio seguro, pero nosotros cuando tenemos actividades con público hacemos un seguro del evento. Y bueno, esto tratamos siempre de, si bien es una actividad muy segura, con una baja siniestralidad, y generalmente la siniestralidad ocurre por algún error humano más que por un error, más que por una falla técnica. Siempre se resuelven los medios de asegurar de alguna manera con algún seguro, con el seguro, los seguros que hagan falta, la actividad que se desarrolla. Quiere decir que cualquier empresario o municipio o provincia que nos esté viendo y que esté interesado en por lo menos evaluar los servicios de globos aerostáticos argentinos, el tema de seguridad está absolutamente cubierto. Sí, sí. Bien. Eleonor, ¿y qué eventos han realizado desde el punto de vista turístico aquí en Argentina y cómo viene la grilla de eventos para este año? Empezamos en realidad con los festejos del Bicentenario que tuvo nuestro país. Nos convocaron de la provincia de Misiones y empezamos con un evento que se realizó en la ciudad de Oberá en el 2010, donde justamente se conmemoraba en el marco de lo que fue la fiesta del inmigrante, una fiesta de gran trascendencia, inclusive que trasciende las fronteras de la provincia, y en ese marco nos convocaron a la organización de un evento que se hizo de manera complementaria justamente con el recuerdo del Bicentenario. Y desde allí hemos tenido una serie de eventos, muchos que tienen carácter conmemorativo, aniversarios de localidades, sí, etcétera, y otros que no. Ha sido, bueno, San Ignacio, los 400 años, el Bicentenario en la República del Paraguay. Después hemos estado también en Tapalqué, bueno, en varias, Carcarañá, en fin, distintos municipios nos llaman. En Corrientes me decían que en Corrientes, ciertamente también, en Goya, en Ciudad de Corrientes y en Goya, en el marco de lo que se ha dado en denominar el Tecobé Potí, organizamos dos, nos convocaron para dos actividades y estamos próximos también este año, en el mes de agosto, a reiterar uno que va a sorprender bastante a grandes y chicos, y más a chicos, supongo yo, por la expectativa que estamos generando con estos gigantes del aire. Y por otro lado también, en algunos municipios nos han convocado para fechas especiales. Bueno, recuerdo ahora el caso de Carcarañá, donde nos convocaron para los festejos del Día del Niño. Estas imágenes que estamos viendo ahora tienen más que ver con la línea de producto asociada a empresa. Este fue el lanzamiento de amarras de Gualeguaychú, que es un emprendimiento, el primer emprendimiento náutico que se realiza en Entre Ríos. Este es un evento para Royal Salud, que es una empresa de bebidas alcohólicas, donde también ahí, bueno, se genera una simbiosis interesante, que fue el tema de la cata, que bueno, también alguna empresa de alguna vitivinícola. Hacían una cata en globo, digamos. Claro, en realidad la propuesta que hicimos fue cata en altura, en realidad. Sí. Y bueno, fue interesante. Ya habíamos tenido una experiencia parecida en Pedernal, que fue muy, muy atrapante, porque inclusive pudimos sobrevolar las vides de los viñedos. Estuvo bueno. Buenísimo. Siempre hay algún desafío que convoca. Y Mauricio, cuando no están yendo a cubrir eventos turísticos dentro del país y fuera del país, fines de semana o feriados largos, aquí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ¿tienen algún lugar o esto es solamente si si son convocados para algún evento? Los globos vuelan todos los días, ¿sí? De la mañana muy temprano y a la tardecita siempre hay posibilidades de algún vuelo. De hecho, se hace vuelo de pasajeros. Y bueno, en esa franja horaria, en distintas locaciones, en el Gran Buenos Aires fundamentalmente, se hacen vuelos de pasajeros. ¿Pero ustedes lo organizan a través de la empresa de ustedes, Globos Aerostáticos Argentinos? ¿Organizan? Sí, 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 organizamos, vendemos el vuelo, vendemos servicios adicionales para el vuelo.
Desde el traslado hasta la posibilidad de saborear una picada después del vuelo o a la mañana temprano desayunar después del vuelo. Pensá que un vuelo a la mañana significa que te estés moviendo de tu domicilio a las 5 de la mañana para poder hacer el despegue alrededor de las 7 de la mañana. Claro. Con lo cual llegás a las 9 de la mañana de vuelta al vuelo con un poco de hambre. Entonces la posibilidad de ofrecer ese tipo de servicio para que el que quiere... Pero por ejemplo, dejemos de lado los eventos turísticos que tienen que ver con lo que organiza el municipio, la provincia o las empresas. En los fines de semana o los feriados largos donde ustedes organizan distintos vuelos, ¿es a la mañana y después a la tarde no hay nada? ¿O si uno quiere ir, va con la familia, pone los chicos dentro del globo? ¿Cómo se maneja eso? En realidad, si no es un evento, los globos vuelan a la mañana temprano y a la tarde. Tuvimos el caso de distintos clientes que nos pedían un día completo de recreación. Entonces, durante ese día contemplábamos la posibilidad del vuelo o temprano o a la tarde. Un día de campo o un fin de semana rematando con el vuelo. Se arman los paquetes en función de la demanda de cada uno de los clientes, y en esto uno va también explorando el mercado y los gustos que van teniendo los distintos clientes que nos convocan. Yo digo, las imágenes que estoy viendo así en el monitor atrás y que está poniendo nuestro director son espectaculares. Es decir, esto es... Creo que estuvieron en Paraguay, me decían, atrás de la Casa de Gobierno, una explanada. Pero son todas imágenes de Argentina, están pasando de Argentina. Y hay algunas de Paraguay. Está en Paraguay, Palacio tengo bueno, López, pero... sí. Después la mayoría sí son de Argentina, de distintas locaciones. Tratamos de... Una experiencia única, ¿no? Bueno, para nuestros televidentes, aquellos que estén interesados, empresas, provincias, municipios u organizaciones, ¿dónde pueden recoger información de lo que ustedes hacen, de las distintas alternativas? Bueno, en nuestro sitio web www.globosaerostaticosargentina.com hay bastante información. De hecho, las imágenes que ustedes están teniendo acá, que estamos compartiendo, las van a poder ver ahí. Y por otro lado, si no, bueno, pueden comunicarse vía mail a info@globosaerostaticosargentina.com. Nos pasan la idea, a veces también tiene que ver con esto de las celebraciones, algún pedido de matrimonio, alguna declaración, en fin, hay de todo un poco que... Bajar en globo o casarse en el globo. Sí, nos han pedido, y en realidad nos interesa, es muy interesante eso porque, bueno, te acerca mucho a la gente, por ahí hasta el detalle de que, bueno, qué torta le gusta, si chocolate, limón, en fin, detalles que le vamos poniendo al servicio, que seguramente es lo que, por suerte, nos está acompañando para ir progresando en este proyecto. Eleonor y Mauricio, ¿presupone así, con lo que estamos viendo en imágenes, un costo alto de lo que es el servicio traslado de gente? ¿Esto es así o es manejable en función de recursos que tengan aquellos que quieran contratar? En realidad tratamos de amoldar, los intereses, obviamente, esto también tiene un interés de lucro, pero sí, ciertamente tratamos de interpretar las necesidades y ver de qué manera acomodar las cosas de tal manera de destrabar y que el aspecto económico nunca sea algo que coarte la posibilidad de concreción de una actividad. En general, en el caso de los municipios o en el caso de las provincias, hemos llegado a convenios donde nos facilitan algunas cuestiones que tienen que ver a veces con los traslados, claro, el alojamiento. Se carga el costo comidas, siempre. Claro, que a veces son costos que sin duda recargan. Y por otro lado, también les ofrecemos siempre la posibilidad en el Ecuador del globo poner alguna pancarta, como en el caso que ustedes vieron en alguno de los eventos, donde también el sector privado puede aportar algún capital. Es una herramienta comunicacional interesante porque de hecho es una promoción importante para la empresa y eso coadyuva. En general nosotros tratamos de que no se traslade el costo al que participa de la actividad. En el caso de los encuentros aerostáticos, con lo cual promovemos que estas actividades sean de entrada libre y gratuita. En general, hasta ahora hemos tenido suerte y todos los que hemos hecho no hemos tenido que recurrir a eso, sino por ahí, bueno, hemos puesto algún stand, alguna cosa que, por otro lado, se puede ir cubriendo los costos.
pensá vos que es una actividad que inclusive posibilita al propio municipio o a la provincia exponer algunas otras cosas que se hacen y que no siempre dan a la luz. ¿Cómo pueden ser algunos programas que se implementan para generación de productos, conservas, artesanías, etcétera? En ese marco es un espacio casi propicio, es como si pusiéramos la mesa como para convocar a todos a participar. Una feria para organizar para que se pueda... Exactamente, más de una oportunidad se ha hecho y bueno, y también hasta para mostrar en algunas localizaciones han venido expresiones culturales como coros, talleres de murga, etcétera, que se suman y ocupan tiempo que el globo no está presente, así hacen dueños del espacio. Bueno, Leonor Fernández y Mauricio Forni, yo les agradezco muchísimo porque realmente es una propuesta por demás interesante, fuera de lo común, y nuestros televidentes, ya sea empresarios, comunas o provincias, y también el público va a estar interesado seguramente, que es una cosa, entre comillas, nueva. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Soy Turista. No, por favor, gracias. Gracias a vos. Y bueno, ya está hecha la propuesta. Cuando quieran acompañarnos con las cámaras y venir a volar, bueno, ahí veremos Argentina desde el cielo. Bueno, y convocamos a los televidentes también, aquellos que les guste la propuesta de los globos aerostáticos. Está www.globosaerostaticosargentinos.com.ar, si no dije mal. .com. Y ahí tienen toda la información. Nosotros en Globo nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida para capacitarnos en lo que va del año. Capacitarnos en lo que va del año. Gestión de peso, rejuvenecimiento biológico, relax. La Posada del Kenti, Medical Spa and Resort. www.kenti.com. Thank you.
Bien, como les decía, antes de ir a la pausa, anduvimos en globo la primera parte. Ahora vamos a bajar un poquito y vamos a capacitarnos, diría, porque hay varias líneas de capacitación. Una de las instituciones que capacita en Argentina respecto del turismo es la Asociación de Profesionales de Turismo de la República Argentina, que este año tiene una convención, la habitual convención. Pero bueno, para hablar de todo esto, invitamos a la directora de capacitación, la doctora Adriana Romero. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, muy bien. Bueno, la Asociación de Profesionales de Turismo es una de las organizaciones que está capacitando en Buenos Aires, en Argentina. Este año, poco tiempo, tiene la convención anual. Sí. ¿De qué se trata esta convención? Bueno, aparte de los cursos que tenemos a lo largo del año en nuestro campus virtual, nosotros desde hace 11 años realizamos anualmente una convención que también tiene que ver con, no tanto con la capacitación, sino con la actualización profesional, claro, la relación social con los colegas. Uno en las convenciones, bueno, se encuentra con gente con que sus hace pares. Muchos años que no se encontraba. No, no, quizás sí, quizás con gente que se acerca al foro por primera vez y entonces se reencuentra con la profesión y con profesionales, colegas, estudiantes, empresarios que acuden todos los años a nuestras convenciones. Uh-huh. Y bueno, tratamos de buscar un leitmotiv, un lema, un tema que sea convocante y que sea de actualidad, de interés, que va cambiando todos los años, ¿no? Así que este año nos vamos a reunir en torno a la eficiencia profesional y la responsabilidad social, que a veces son difíciles de conjugar, pero bueno, nosotros desde el foro bregamos mucho por eso. Entonces vamos a hacer ese mix de temas. Ahí aparece en pantalla la comunicación que ustedes han preparado. Uh-huh. Es la décimo primera convención, sí. La realizamos el 11 de junio en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que queda en Alsina 1835. ¿Es libre, gratuito, la participación en este...? Para los estudiantes y los socios del foro es libre. Ajá. Sí. Los profesionales quizás tengan que pagan un pequeño arancel para sostener la actividad, ¿no? Porque somos una asociación sin fines de lucro, pero lo que hacemos nos cuesta porque hacemos todo a pulmón. Claro, seguro. Entonces, bueno, para poder brindar un encuentro de calidad y poder convocar disertantes que toquen temas de actualización profesional, que sean novedosos, que la gente perciba o sienta que vale la pena estar todo el día en un ámbito semiacadémico, ¿no? Intercambiando información y conocimientos, se requieren ciertos recursos. Así que bueno, siempre los colegas van sí, con muy buena voluntad, y así logramos tener buenas convenciones todos los años. Y vos hablabas de disertantes. Uh-huh. ¿Qué temas? Ya sabemos el foco que va a tener esta convención. ¿Qué temas van a tratar así? Sí, te comento brevemente los paneles y algunos de los disertantes que ya tenemos confirmados. El primero, vamos a arrancar a la mañana con analizando los lineamientos para la mejora de la formación de los recursos humanos en turismo. Eso es un documento que emitieron el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Turismo, y nos toca así directamente porque trata de cómo van a mejorar la forma en que nosotros, los licenciados técnicos y guías de turismo, nos capacitamos. Entonces, bueno, queremos analizar el documento y emitir nuestra opinión. Y para ello ya tenemos confirmada a la licenciada Leonor Fernández, del INET, a la doctora Graciela Guidi, que es directora de la carrera de especialización en Derecho del Turismo de la UBA, y bueno, vamos a convocar a algún representante de la Academia Nacional del Turismo, que es una academia que se ha formado recientemente. Así que bueno, también los asistentes van a poder conocer a alguien de la academia. Luego, a las 10:30, va a haber un panel sobre el turismo contra la trata y la explotación. Y tenemos como disertantes a integrantes del proyecto Puerta Abierta, las hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, que brindaron un curso de capacitación de introducción al housekeeping, es decir, elementos para poder ser ama de llaves. Y estas hermanas trabajan con víctimas de la trata y de la prostitución, entonces ahí vemos al turismo directamente como un vector que puede ayudar a encontrar trabajo digno. Una salida laboral. Sí, una salida laboral.
laboral. Y también va a estar el docente que estuvo a cargo del curso, el profesor Arturo Anzalone. Y el legislador de la ciudad, Gustavo Vera, de UNEN y de la Asociación La Alameda, ya comprometió su larga presencia. Trayectoria en el tema este de trata. En ese panel, droga, sí. Así que, y por lo general suele ser, es una persona muy comprometida con este tema. Y la licenciada Marcela Villares, de la Pastoral para las Migraciones y el Turismo, bueno, porque es muy conocida la preocupación de la Iglesia y más ahora con Francisco sobre el tema de la trata, ¿no? Este panel va a estar moderado por la licenciada Susana Cafaro, que coordina el programa Turismo e Infancia del Ministerio de Turismo de la Nación. Bueno, después vamos, hay pausas para café, pausas para almuerzo, pero vamos a abordar un tema que a los estudiantes, sobre todo a los jóvenes, les encanta y les viene muy bien, que es la comunicación de destinos y organismos en las redes. ¿Y cuál es el rol del community manager? Es decir, ¿cómo tienen que capacitarse para poder trabajar en las redes y trabajar en dar servicios a las empresas, ¿no? En el mundo del turismo, sobre todo. Y este panel va a estar moderado por Fernando Milo, de Contexto Turístico. Una primicia. Bueno, vas a tener que moderar a los siguientes especialistas. A Federico Viciano, de una empresa de servicios de este tipo, ¿no? De online, que se llama Dual. A Ariel Muñoz, que trabaja con el gobierno de la provincia de Buenos Aires en turismo. Y a Rodolfo López, de Host News, que tiene un periódico virtual. Bueno, periódico digital de muchos años en el mercado. Así es. Sí. Luego va a haber un panel sobre productos innovadores en la gestión de los destinos turísticos y vamos a analizar ciertos casos, como el caso vamos a tratar, todavía no lo hemos confirmado, en la ciudad de Buenos Aires. También hemos invitado al intendente de Cabiahue, el señor Oscar Mancegosa. Vamos a invitar al ingeniero Barrera, que dirige el posgrado en turismo rural en la Facultad de Agronomía. Interesante también ese... Sí, y al señor Alfredo Baldini, que es secretario de Turismo de Pinamar. Y este panel va a estar coordinado, moderado por el licenciado Jorge Busquets, que es vicepresidente de la Asociación Internacional de Hoteles, del IRA, y asesor de la OMT.